Delincuentes robaron un mototaxi estacionado en la carretera central en Ate. Ahora extorsionadores le exigen dinero al dueño para supuestamente devolverle su vehículo. Un descuido de unos cuantos segundos bastó para que este delincuente se llevara el mototaxi de un joven trabajador en Ate. El hecho ocurrió cerca de las 6 de la tarde en el kilómetro 5 de la carretera central, cuando el agraviado dejaba unos pedidos en este inmueble. De pronto se ve pasar a dos hombres que miran sospechosamente hacia el vehículo menor. Al poco tiempo regresan con la convicción de llevarse el mototaxi como sea. El encapuchado espera que esta pareja pase para poner manos a la obra. Bueno, no tenía mucho seguro ni cadena. Solo que le han cortado aquí los cables directos que van junto con el cobertor y con el motor. Si tú cortas uno de esos tres cables, ya mototaxi directo, sin llave, puedes prender la patada y todo eso. El delincuente enciende el mototaxi y se da a la fuga, mientras su cómplice lo persigue. A esto se le suma que la víctima ha recibido extorsiones luego de compartir el video del robo en redes sociales. Me comenzaron a hacer un montón de llamadas de tengo tu moto, tengo cuánto tienes, 1000 soles o 500 soles, dámelo. Y bueno, así un montón de llamadas, más de que colombianos se le vean por su deje. Con mucho esfuerzo, este joven logró pagar el crédito que sacó para adquirir su mototaxi. Ahora solo le queda trabajar con uno que alquila diariamente, a la espera de que la policía recupere lo que le pertenece.